Y bueno, una junta del comité de regentes del Colegio del Mar programada para hoy tuvo que ser aplazada por cuestiones de COVID-19. En una declaración emitida por el Colegio del Mar se informa que el comité recibió información sobre un empleado que estaba ayudando a programar esa conferencia telefónica. Este empleado está siendo sometido a la prueba de coronavirus. Otros cuatro empleados del Colegio del Mar se han puesto en cuarentena voluntaria hasta que los resultados de esa persona se den a conocer.